Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estáis bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tengo el placer, tengo el gusto, tengo el privilegio, tengo el enorme honor de traeros un libro nuevo a mi canal. Un unboxing, como hago yo, pues unboxing de libros, que realmente no es un unboxing porque aquí no hay caja ni hay nada. Y simplemente lo que hago es enseñaros un libro que yo todavía no me he leído y os cuento mis expectativas, mi previsión y mi perspectiva ante esta lectura. Que esto es muy interesante porque luego cuando lo lea y traiga la review, pues podremos comparar las pajas mentales que me estoy haciendo yo con respecto a este libro y luego lo que es realmente y si ha cumplido o no mis expectativas. Así que es una especie de daros de que me acompañéis en este proceso lector, pues desde un principio. La gente guapísima de Nova ha tenido a bien enviarme un libro al que le tengo unas ganas que no os imagináis, y no lo esperáis el libro que es. Bueno, sí lo esperáis porque lo habéis visto en la portada y en el título, si no, no estaríais viendo esto. Soy idiota, es que no sé generar ningún tipo de misterio, pero bueno, da igual, el libro, ya lo habéis visto, es Saltonautas, de Hao Jingfang. Y creo que se pronuncia así, y si no se pronuncia así, perdóname, Hao Jingfang, es que no sé pronunciar ni mi propio nombre, pues el tuyo creo que tampoco. Vale, esto es un... digo que no lo esperáis porque es un poquito diferente a lo que suelo hacer en mi canal. Ya sabéis que me estoy metiendo en, como creador de contenido en la ciencia ficción y hard sci-fi o sci-fi o hard sci-fi. Sí, sci-fi, ¿no? Ciencia ficción dura. Este es el año en el que yo quiero, aparte, bueno, quiero hacer muchas cosas este año porque, de verdad, me faltan meses. Pero quiero meterme un poquito en el tema de la ciencia ficción como creador de contenido. ¿Por qué? Porque yo, a lo largo de mi vida, he leído mucha ciencia ficción. Ciencia ficción dura y ciencia ficción clásica. Y me gusta un montón. Pero claro, hay un señor mormón que se llama Brandon Sanderson que no me suelta el brazo. Y como no me suelta el brazo, no me da tiempo a hablar de otras cosas. Y como no puedo hablar de otras cosas, no puedo hablar de otros géneros. Y como no puedo hablar de otros géneros, no puedo traer ciencia ficción dura. Así que, este es una ocasión especial, es una ocasión única y es una ocasión que tengo que aprovechar para meternos en esto. Un libro que no he leído, he leído críticas y me han volado la cabeza, me han gustado mucho. Y he leído la sinopsis y he leído lo que opina la gente de este libro. Y esta es mi mierda, de verdad. O sea, de verdad, me apetece mucho leerlo. Y yo, de verdad, me molaría muchísimo que los que estéis viendo este libro y os cause curiosidad, sea yo capaz de transmitiros las ganas que tengo por leerme este libro y que lo leamos juntos, y que los que estáis viendo esto ahora, que no lo hayáis leído, cuando yo venga con mi reseñita del libro, que seguramente antes de la reseña haga un primeras impresiones cuando vaya por la mitad, es algo que me planteo hacer en vídeos y a veces no lo hago y creo que está guay. Porque así veis cómo va mi progreso, sin spoilers, y luego ya la reseña típica de toda la vida. Me estoy yendo, perdonadme. Pues eso, los que estéis viendo esto ahora mismo y no lo hayáis leído, lo he planteado que si lo leáis, vengáis a esta reseña y me digáis: pues mira, me lo empecé por ti y me ha encantado. O mira, me lo empecé por ti y esto no me ha gustado. Pues yo qué sé, que me deis vuestra opinión, pero que me acompañéis en este descubrimiento. ¿De qué trata Saltonautas? Saltonautas, ahora si queréis os leo luego lo que es la sinopsis de atrás, pero primero os lo quiero contar tal y como se lo contaría un colega, porque al final sois eso, mis colegas. ¿Y qué somos los colegas? Pues la gente que nos encontramos en el camino, no sé qué estoy diciendo. Saltonautas, poneros en un futuro, es ciencia ficción china. Hao Jingfang es la primera mujer asiática en ganar el premio Hugo de la literatura, fantástica, de ciencia ficción. Ole ella, de verdad, es una maravilla. Y es que además, ahora mismo, con el tema del problema de nuestros cuerpos en Netflix, todo el mundo está hablando del problema de nuestros cuerpos. Y yo todavía no me he leído el problema de nuestros cuerpos, tengo muchísimas ganas de leerme el problema de nuestros cuerpos. Y como soy un creador de contenido, pues precario, no estoy aprovechando el boom de la serie de Netflix para leerme y traeros contenido del problema de nuestros cuerpos, pues no sé por qué, porque soy tonto. En fin, a lo que voy. Volvamos otra vez a encarrilar y a encauzar esta conversación a Saltonautas. Un futuro distópico, más o menos distópico, pero no muy lejano, ¿eh? Tampoco os creáis. A lo mejor un futuro que vivirían nuestros nietos, por ponernos una idea. La sociedad está completamente dividida en dos facciones. Se ha dividido en dos, en la mitad. Pues porque el ser humano no es para nada de blancos o negros, de Barça-Real Madrid, izquierda-derecha. No, no somos gente de extremos. Bueno, pues la sociedad se ha dividido en dos facciones totalmente diferenciadas. ¿Qué sucede? El detonante de la historia. ¿Dónde está la amiga? ¿Dónde está la enjundia? Y que además conecta mucho con un tipo de ciencia ficción que a mí me mola un montón, que ahora vamos, es que hay tres personajes que se van a unir para atender al primer contacto alienígena con una civilización muy inteligente extraterrestre. Me flipa, o sea, todo el tema. No sé si has visto Arrival, es una película que me encanta, me fascina, y va un poco de esto y cómo la sociedad se va a enfrentar
al contacto, el primer contacto con alguien de fuera, con una civilización externa, es un tema, es un tropo que me gusta y me atrae un montón. De verdad, espero que esto vaya por ese camino porque me fascina. Y luego hay un elemento que he leído en la sinopsis, no me lo digáis los que lo hayan leído, por favor, no seáis cabrones, no me hagáis spoiler, pero que habla un poco de los inicios de la civilización. Y todo este tema que me gusta un montón. Yo no sé si habéis jugado a Mass Effect, pero Mass Effect, uno de los elementos que tiene es esto: es el ser humano es realmente alguien nuevo en la galaxia, y los inicios de la galaxia están en civilizaciones pasadas, antiguas, en seres inteligentes. Un poco la peli Prometheus también va un poco por ahí. Pues toca un poco también ese tema de los inicios de nuestra civilización y del universo. No sé, me parece fascinante. Hay gente que a lo mejor no le gusta tanto la ciencia ficción y es comprensible y no le llame tanto, pero a mí es que sí me gusta bastante. Y de verdad, creo que hay también una cerrazón, lo que hablamos de los dos extremos, entre fandoms de fantasía y fandoms de ciencia ficción, que a veces están como muy divididos y si te gusta una cosa no te va a gustar la otra y no tiene ningún puto de sentido. Al final es literatura y al final es dejar volar la imaginación. Una cosa, a lo mejor con espada y brujería, y otra cosa en el futuro. Realmente, si os gusta Brandon Sanderson es fantasía y fantasía dura, pero es muy científica en ciertos aspectos y los sistemas de magia tienen una forma de ser explicados muy científicos. Y creo que al final la ciencia ficción es un poco eso, pero en un entorno distinto. Es un entorno ya, digamos, mucho más anclado al futuro, a normalmente space operas, y utilizando, en lugar de utilizar un sistema de magia, utilizando nuestra propia ciencia como sistema de magia y explotando unos niveles indescriptibles e imposibles con nuestra tecnología actual, pero nos hace imaginar y pensar cómo podría llegar a ser. Y es, creo que es algo muy guay. Ya traje a Sinan, te lo recomiendo, y termino a hablarnos de Andy Weir con Proyecto Hail Mary y con El Marciano. Tengo unas ganas que te mueres de leerlo. También quiero, de verdad, es que no, este año no sé si me da tiempo a todo, por Dios, es que tengo tantos libros que leer en tan poco tiempo. Pero si no me da tiempo, le voy a meter muchísimo al Problema de Nuestros Cuerpos y Andy Weir. Pero posiblemente este sea el libro de entrada. Tengo las expectativas muy arriba, no os voy a engañar, estoy con las expectativas muy altas. Dejadme en los comentarios si lo habéis leído o si no, y si os apetece leerlo. Me molaría mucho de verdad compartir este libro con vosotros y que hablemos un poquillo de él. Que nos metamos, los que no os habéis metido nunca en ciencia ficción o no sabéis si entrar o no, o antes de meteros, embarcaros en el problema de nuestros cuerpos, pues leer este librito y con él. Es que me flipa la portada. O sea, de verdad, es una portada muy anti ciencia ficción, de verdad, con esos tonos pastel y tal, pero la veo tan guay. Me gusta mucho la estética de este libro. En fin, que mil gracias a todos por ver este vídeo. Sé que sois guapísimos todos. Muchas gracias por el amor que me dais. Ya sabéis que podéis suscribiros a mi canal, que me ayuda un montón. Hemos superado la barrera de los 10.000 suscriptores. Yo estoy contento, estoy pletórico. Si ya estáis suscritos y queréis, os apetece apoyar económicamente el canal, sabéis que podéis darle a unirse aquí y a hacer miembros. Tenéis ventajas exclusivas, pues como emotes, como contenido exclusivo. Tengo ahí pues una especie de, yo que sé, como Facebook de publicaciones solo para miembros. Yo que sé, mil cosas, de verdad. El caso es que yo agradezco vuestro apoyo y agradezco que veáis mis vídeos y que me deis todo el amor que me dais, porque de verdad aún no me lo creo. Y nada, que os quiero un montón a todos, que sois muy guapos y que nos vemos en el próximo vídeo. Leed mucho, sed felices y nos vemos. Venga, hasta pronto, próximo vídeo, próximo directo, próximo lo que sea. Hasta pronto.